Había traje de niño y de niña. Y entonces, yo que tengo una hermana que le mando un beso a mi hermana Heidi, menor, pues nos vestían con, yo con el trajecito, o sea, era conjuntito. De o yo, sea, shortcito y tal, sí, y ella igualita, pero los dos de durazno, los dos de verde agua. Nos vistieron así hasta como los 12, 13 años míos. Fíjense, vamos a hablar, vamos a empezar hablando de las cosas de la familia, lo que no soportamos o no aguantamos, lo mejor y lo peor de la familia. De lo mejor y lo peor de la familia. Lo mejor y lo peor de la familia. Terribles. De lo peor, por ejemplo, yo de repente siento que hay tíos molestos. Tíos Tíos molestos. molestos. ¿Les ha tocado algún tío muy molesto en su familia? ¿O que conozcas otra familia de la esposa o del Ya, esposo? la neta sí. Pues yo creo que son como la familia. Cuando hablas muy general, güey, todos debemos de tener el tío. Yo puedo, Sí, sí, sí. ¿Sí Sí, puedo puedes decir. expresarme de esa Sí, manera? claro, ¿Puedes decir claro. Tú sabes de qué pinche tío estoy hablando. O sea, ¿qué otra, ¿de qué otra manera te expresas, cabrón? O sea, Ah, perdón, no. No, pues es lenguaje es que son de limitado, es nuevo tuyo. ya. Huevo. No, Sí, bro, es que güey, es el nuevo. cuando voy a la iglesia no hablo así, pendejo. ¿No? No. Pero ay, a Diosito no le gusta eso. No, no, a Dios no no, le no, gusta no. le gusta eso. No, pero le pido a Dios por ese tío. Oye, no, yo te la rezar. Diosito, te pido mucho por mi tío. Sí. Pero yo creo que sí tenemos, yo. Pues, todos. Tengo. Híjole, qué buen y ya. Qué buena onda, porque sí tengo tíos, mala leche. No, sí, digo. También, hasta ahí o sea, sí me ha probaste. tocado. No, güey. Te estoy diciendo. A mí también me olía este, también, güey. Sí, güey. No, yo creo que sí, güey. El borracho que te desmadra las fiestas, ¿no? El malacopa. Ah, ese sí. El que está todo a toda madre, no sé, un 24 de diciembre, que sacan sus pinches traumas, güey. Que a ver a quién le van a dejar la casa. Que la Los terrenos. Los terrenos. Las peleas estúpidas Oye, que hay. Los Sí, terrenos cierto. de las familias se hicieron para pelearse, ¿no? Exacto. Mi mamá, ¿por qué te quería más a ti? Por eso nunca desarrollaste un intelecto mamón. Pero yo siempre la cuidé. Ay, ¿cuántas veces fuiste a cuidar a tu mamá, Exacto. A ver. A mí no me hizo inteligente, pero a ti te hizo. Sí, exacto. Sí, oye, pasa, oye, qué rico, o ¿no? que se pelean por los terrenos, pero del panteón. Inteligencia. No, claro. Ese es mi hoyo, ese es mi hoyo. Sí, no, no, no. A ver, en la cripta caben cuatro. No, o sea, yo la cripta, quepo ahí, cabrón. No. Quédense morir. O está el tío que siempre te encierra en un closet. Ah, caray, esa sí no me. Ah, qué en mi caso, fue una tía. Yo tenía un tío. Una prima, la prima también. Ah, ¿tú crees que la gente se va a creer esa mamá? Ya cambiaron de tío a tía, no mames. Dice que si ya lo dejas hablar, por favor. Yo creí que eran como son cuatro cámaras, dos para ella y para mí, dos para. Eran dos programas diferentes. Ah, qué total. Sorry. Acá está el del rating, acá está. No, a ver, ¿qué decías ahora? Ya no, ya no quiero hablar, ya no quiero decir nada. No, mi tío, dilo. No, pues mi tío, sí, no, pues no, mi tío. Ya. Pues mira, mi tío, yo iba con mi tío y me sentaba en las rodillas y era ventrílocuo. Y me decía, me metía la mano y me decía, yo hablo por los dos, tú cállate, cabrón. No, pues ese tío sí era muy cool. De sí, era medio, medio. Oye, Marisa, ¿qué no soportas de la familia? Pues está el tío, como tú le dijiste así, vamos a decirlo, como se dice, el tío culero, y está la tía metiche. El tío culero. ¿Qué pasa con las tías metiches? Sobre todo nosotras las mujeres de provincia. ¿Ustedes de dónde son? ¿De dónde eres tú? De la capital. Chihuahua, ¿y tú? Chihuahua. También de Chihuahua. Allá también hay tías metiches. ¡Oh! No, tenía una tía que dijo, era bien metiche, se metía todo. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Y por todos lados. Yo conozco a tíos también así. Bueno, pero ¿a poco no están esas tías que te dicen así de, ay, el novio? ¿Para cuándo el novio? Exacto. Y a las que tienen novio, ¿para cuándo la boda? Y a las que ya se casaron, ¿para cuándo el niño? Claro. Ay, no sean metidos. Como para cuándo te callas, tía. Sí, ya sí, no sí, sí. O cuando te mueres, ¿no? Bonito, a mí sí me pasaba, fíjate. Yo viví con dos tías así medio solteronas, güey. Y entonces. ¡Ey! ¿Qué tienes contra las solteronas? Pero mis tías no tenían, pero, lo, que, oye, no, mis tías no tenían lo que tú tenías. Ah, bueno. Oh, no. Si tú hubieras sido mi tía, no, yo te cierro en el armario. O me dejo que me metan la mano. De todo lo que hemos platicado. Pero mira, estas tías de repente, güey, nos invitaban a bodas y así de mamonas. ¿Y tú para cuándo? Exacto. Jota, ¿y tú para cuándo? Y que nos toque, era un pinche velorio de una de sus amigas. Les dije, ¿y ustedes para cuándo? ¡Vestíguete, culero! ¡Ah, Se te va quitando los chismosos! La vida sí. Te lo compensó. La vida te lo regresó. Oye, por ejemplo, algo que me da mucha risa de las familias es también la tía o la persona de la familia
que en realidad no quieres que llegue a la reunión familiar más que por una cosa, porque trae el chorizo con papas, el mejor chorizo con papas de la familia. ¿Pero la tía o el tío? No. Cualquier miembro de la familia. Es que quieres aclarar. Por sí, el si el tío trae el chorizo con papas, no se bañó. Nada. Sí. No, si trae chorizo y con papas, órale, ya. O que traiga más chorizo y exacto. papas. No. Eso. No, pero que siempre hay una que tiene, sí. O sea, un platillo que todo el mundo es como, llega la tía, todos, ya llegó la tía Lili, y la ensalada de manzana. Ay, hoy no traje, mi hijo. Entonces, o sea, es como, para lo único que le esperaba. ¿A qué veniste? Sí, claro. Yo tenía una tía así. Sí, tenías una tía. Estábamos esperando que llegara porque llevaba lo que nos gustaba comer más. Era la prima Lupe, era tija de ella. Chas, ¿pero ustedes son de Chihuahua o de Monterrey? Ya no entendí. De Chihuahua. ¿Cómo Chihuahua se escribe con She? She, Monterrey ya, es con M. En Monterrey sí es entre primos, ¿no? Nosotros somos de Chihuahua, donde hay agua. Ok. De Chihuahua, donde es el queso. Donde es el queso. Menonita. En la que hizo la masaca. Oye, y y en tu caso, ¿sí te metiste con alguna prima o no? Estaba yo muy chavito cuando me metí con mi prima. Sí. Estaba muy. Todavía no había fluidos todavía. Ay, no me digas, sí, ¿en, no, seco? En seco. Así de leche en polvo. Sí. Pero es muy seguro eso. Pero es muy seguro, ¿sí? No pasa sí, nada. Sí, es muy seguro. Sí, con una primita sí hubo ese tipo de romance. No necesita estar guapa la prima, sí. Como ustedes lo que sea, no sé. Cuando te vas desarrollando y descubres al Junior. Que mete la mano por debajo de las cobijas y sabes que hay algo ahí. Ajá. ¿No? Y que si le aprietas así 100 veces, ¿no? Sí. Algo más rico ¿Ah, 100 sale. Veces? 100 veces, bueno, yo las he contado, ¿no? Y entonces, no creo que te fijes mucho en la cara, güey, en mis primas. ¿No? Yo soy de Chihuahua. No es que mis primas no sean guapas, pero en aquel tiempo, pues, no se arreglaban como se arreglan ahora. Te valía madre. Y oscuro, chingue su madre. De repente, ay, perdón, primo. Perdón, primo, pero era con aquella, güey. No, pero por eso sí es cierto. Ahora las niñas, las chavas jóvenes se visten impactante así. Por ejemplo, hoy que te decía que te ves muy guapa con tus botas y muy sexy con el shortcito. Gracias. Sí. No manches, o sea, digo, pero la señorita tiene... Ya 42 años. Ya, 28. 28. ¿De señorita? No, pues no parece. De tomar. Ah, yo lo digo, no es de broma, se lo digo real. A mí mi mamá era como, tenía como mucha, un rollo muy español. Entonces mi mamá nos vestía como españolitos. ¿Han visto los trajecitos españolitos de los niños que son... shortcitos? Bermuda. Les llaman smoke, que es así como todo... ¿Cómo se dice este...? Calado y aquí así, bordado. Y entonces había traje de niño y de niña. Y entonces, yo que tengo una hermana, que le mando un beso a mi hermana Heidi, menor, pues nos vestían con el trajecito, o sea, conjuntito. De yo, igualito y tal, sí, y ella igualita, pero los dos de durazno, los dos de verde aqua, los dos de tal. Y Oye, ¿tienes fotos de eso? Dime. Claro que tengo fotos. Sí, ¿tienes fotos? Mucho. Sí. Sí, pero lo que voy es, nos vistieron así hasta como los 12, 13 años míos. ¿Sabes lo que es a los 13 años que te vistan así? Dices, puta, o sea, yo ya en serio quería matar a mis papás. Bueno, yo te vi con Adal así vestido. No, sí, no. Bueno, pero eso era por gusto. Era ya por puro gusto. No, pero sí es horrible cuando no te dejan vestirte tu familia como... Claro. ¿A usted los dejaron vestirse siempre? La neta no es que yo me tire al suelo, güey, pero a mí no me, pues, ni me compraban, güey. Yo me vestía pues con lo que dejaban los primos, ¿no? Entonces de repente... La herencia. De repente si era una pinche falda, así que su madre ya... ¿Y qué tiene? Lo único que hay. Exacto. O sea, como algo. O sea, no era así que un trajecito para él, otro trajecito, pues no era así. No, lo que caía, lo que cayera. Pero si me hubieras hablado, ven por la ropa, yo vengo en chinga. Ven por los conjuntos, por los vestidos, ¿no? De mi hermana. Ven por los vestidos de mi hermana, yo vengo. Nunca les pasó. Por favor, es tu programa. Oye, o sea, la tía que era medio cachonda. Ah, sí. Porque a mí me daba un poco de nervio de chavito de, vente, mijito, y tal, y que te acercan a las chichis. Exacto. Por favor, no, o sea, pues estás muy chico. ¿Te pasaba? Sí, cómo no. Sí. Pero... ¡Primo! Sí, era primo. ¡Primo! No, pero en mi caso era mi tío el que me acercaba. No, sí. No. Era diferente. Era una familia medio torcida. ¿Te gustó? No, me gustó nunca. No había nada, no, pues... Planito, mi planito. Tío. Sí, no sé cómo esté ahorita, ¿eh? A lo mejor ya se puso boobies y todo, ¿no? Pero en ese tiempo sí era muy difícil. Oye, ¿de la familia qué más, mija Marlencita? ¿Qué más te... Pues, a ver, ahora ustedes se han puesto a pensar si ustedes son ese tío culero... O ese hermano que pelea los terrenos. O el ya tiene chichis para embarrar, no sé, alguna cosa que se cuestionen como familia.
No, yo ¿qué? No, yo soy a toda madre, fíjate. ¿Sí? Sí, yo a toda madre. Con tenemos todo. Otros datos, mira, tu sobrino nos mandó, ¿no? No, con toda la raza, yo soy a toda madre, ¿no? Pues es que... Pues no, güey. No, sí, no, yo me porto bien con todos los... A los chavitos me encanta. Creo que no es buen tema el de la familia. Les aliviano, les llevo dulces, güey. Les canto, no sé, cosas bonitas que podría hacer un tío. No los veo mucho, a lo mejor por eso. Pues sí. A lo mejor por eso, ¿no? Luego, ¿es dinero? Sí, sí. Siempre hay un tío que da dinero, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Lo bueno de la familia son es el tío rico, ¿no? Al que le va mejor que a los demás hermanos y que siempre... te lleva de vacaciones con los primos, ¿te das cuenta? Son dos primos y tu hermana y tú. Vámonos a Acapulco, vamos a Disney, jalo con ellos. Bueno, nada más tú. El regalo, ¿no? Navidad o el cumpleaños, que sabes que te da un billete y un regalo chingón. Siempre, o sea, no puede faltar el tío, el rico. ¿Qué regalo? Perdón. ¿Qué regalo fue el más chingón que te regalaron? A esa edad yo creo que... Un avión enorme de G.I. Joe que costaba como 3,000 pesos en ese entonces y... No, mucho dinero. Tu familia muy pudiente. Mi tío, porque nosotros no, o sea, ni el monito me podía comprar mi pobre. Mamá. Yo creo que eso. ¿Queso? Este no queso, lo van a pasar. Queso, no, pues, no, o sea, queso, que te regalen queso, no mames, ¿no? Qué raro, queso. Hola amigos de YouTube de Unicable, oigan, ¿saben qué? Suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí, vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo lo que sucede aquí tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener, así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya, Unicable.